Pues nada, amigos, amigas de los coches, estamos aquí en otro capítulo más de intentar restaurar la Vespinico. Pues nada, hoy vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Pues nada, si os gusta el proyecto que estamos haciendo, no me seáis chufas y darle al me gusta. Cualquier duda que tengáis después de ver el vídeo lo ponéis en los comentarios. Intentaremos hacer vídeos resolviendo vuestras dudas. Venga, un saludillo. A ver, vamos a... El carburador lo tenemos aquí. Le hemos quitado la abrazadera y lo sacamos de aquí, ¿vale? Y aquí va el filtro de aire, que va aquí. También le hemos sacado. Son tres tornillos y sacado. Vale, vamos a sacar estos dos cables. Así que los voy a señalar con cinta de papel. Este es el del puño, ¿vale? Este es el del puño y este es el del aire. Pues nada, vamos a hacer así y ya está. Ahora seguimos. Pues nada, le hemos puesto, mira, aquí. En este cable hemos puesto aire, que es este, ¿vale? ¿No ves que se mueve el carburador? Vale, perfecto. Y este del puño, que se ve aquí, la guillotínica esa, ¿vale? Del puño. Bueno, vamos a seguir. Vamos a destornillarlo, ahora diremos cómo lo hemos destornillado, que se destornilla de aquí, ¿no? Destornilla esto, y si no, destornillaremos de aquí. Ahora seguimos, como con ver, ya hemos hecho. Mirad, vamos a sacar esto porque es para poder quitar esto, al parecer, porque ya lo hemos estado intentando y tal, y como de moto sabemos lo justico, pues nada, vamos ahora a quitar esto. Se quita, no, espera, ya lo quitamos. Se quita, le haces palanca y eso sale para afuera, eso no tiene otra cosa. Le metes por donde vayas poniendo el destornillador y para afuera. Vamos a quitarlo y ahora seguimos. A ver, le hemos quitado esto, le hemos visto, lo ponemos así para que sepáis dónde va. Esto es así, chufero. Esto estaba ya así, no penséis que lo hemos roto nosotros, esto ya estaba así. Sale para afuera, no tiene otra cosa. Le voy a meter el destornillador por los laterales y sale. Esto no tiene más. Y ahora, el cable este, al parecer, va aquí solamente. Entonces, aflojando estas tuerquitas, pues sale para afuera. Ahora vamos a seguir y ahora seguimos. A ver, como esto no se puede quitar porque el cable no tira de sí, pues vamos a intentar quitar esto. Un poco, para que yo vea. No, para que... Vamos a quitar este tornillo. Yo no sé si está bien, pero lo estamos haciendo así. Vamos quitando. Ahí va. Mirad cómo va esto. Va el tornillo, el muellecico. Es como así. Échalo fácil. Échate un poco para atrás porque graba de tan cerca y te quedas ciego. El cablecico este va aquí. Tiene un agujero más grande. Ya el cable ya puede salir. Ahí va. Y ya lo dejamos por aquí. No, a ver, lo voy a poner otra vez para no perderlo. Ahí va. ¿Todo así? No sé. Ese alambre me parece que está mal puesto, pero no, por favor. Es para que no se pierda. Si lo pongo así, para que no se pierda. Luego ya cuando se vaya a montar se pone bien. Vamos, más cositas. A ver, ahora para quitar este, vamos a quitar estos dos tornillos. Vamos a quitar este. Vamos a quitar estos dos tornillos y seguimos. A ver, le hemos aflojado estas dos, mira lo que sale. Para que veáis. ¿Vale? Esto es la puertica que se ve por aquí. Yo no sé los nombres técnicos, ¿vale? Y el muelle. Luego hay que montarlo todo igual como está. El cable va aquí, mirad. Como veis, el cable va por ahí. Vale. Pues nada, aquí está el carburador sacado, ¿vale? En otro vídeo vamos a ver sus partes, un poquito así por encima, y lo vamos a limpiar. Ya enseñaremos un vídeo cómo limpiamos el carburador. Amigos, amigas de los coches, estamos aquí en otro capítulo más de intentar restaurar la Vespinico. Pues nada, hoy vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Pues nada, si os gusta el proyecto que estamos haciendo, no me seáis chufas y darle al me gusta.